of death. Even when everything around you seems dark and scary, you don't have to be afraid. The greatest tool you and I have to change this world is our hope. Hope is the ability to see beyond what is to what will be. That's what keeps you going. ¿Sacan el programa que recibieron al entrar? De esto se va a tratar la serie de Hope. Vamos a hablar sobre el pánico, vamos a hablar sobre el miedo, la ansiedad, la preocupación. El mundo está loco, así que hay muchas cosas sucediendo en él, pero también hay locura sucediendo dentro de nuestro mundo. Hay muchas cosas que temer. Aquí está la cosa, el miedo siempre usa una máscara. No van a creer lo difícil que es encontrar una máscara en el mes de agosto. Amber tuvo que manejar hasta Miami para conseguir esta máscara. Da miedo. Y el miedo siempre usa una máscara cuando se aparece. Esto es a lo que me refiero. Cuando se aparece el miedo, hacemos ciertas preguntas. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Qué significa el cáncer? ¿Qué significa la vejez? ¿Qué significa el dictador de Corea del Norte? Usa una máscara. ¿Quién es? ¿Qué van a hacer? ¿Y va a doler? ¿Cuándo lo van a hacer? El miedo siempre usa una máscara. Escribí esto en mis notas. Hacemos las preguntas, ¿qué es? ¿Qué va a ser? ¿Y cuándo va a suceder? Es como cuando regresábamos de la conferencia que mencioné, fue en Chicago, regresamos en un vuelo. ¿Alguna vez has estado en un vuelo donde todos están hablando, están empujando el carrito, vendiendo los refrescos, y de repente hay turbulencia? El avión hace así, y todos se callan. Eso es lo que sucedió. Todos se callaron, y el piloto dice, nos hemos encontrado con un poco de turbulencia, vamos a pedirle a todas las aeromosas a que se sienten. Eso te asusta un poco más. Después dice, parece que esta turbulencia va a durar el resto del vuelo. No sé por qué el piloto tiene un micrófono. Sigo haciendo eso, no sé por qué. De todos modos, él dice que va a durar el resto del vuelo. Son como 2 horas y media. Guardan los carritos, todos se sientan y todo está en silencio. Nadie está hablando. ¿Por qué? El momento que experimentas turbulencia, tienes al monstruo. Haces la pregunta, ¿qué significa eso? ¿Qué significa la turbulencia? No eres un piloto, ¿sabes lo que es? Miro por la ventana y veo un ala que se ve bien delgada y está aleteando en el viento. ¿Alguna vez han visto las turbinas? Solo están colgando en las alas. ¿Qué las mantiene ahí? Esto mantiene el avión en el aire, pero no sé qué las mantiene en el avión. Mi auto parece ser más fuerte, pero siempre se está malogrando. ¿Qué es eso? Y después haces la pregunta, ¿me va a doler? Leí un artículo, el 80%, tal vez quieran saber esto, el 80% de las personas que están en un accidente aéreo sobreviven. El 80% de las personas que están en un accidente aéreo sobreviven. Ahora, la mayoría de ellos mueren en el incendio que sigue. Haces la pregunta, ¿voy a vivir? Cada vez que baja y sube, ¿se va a estrellar? Si se estrella, ¿voy a vivir? Mira si dices, ¿por qué me puse las sandalias? Sabía que no debería usarlas. Hay todas estas preguntas que crean miedo, crean preocupación, crean ansiedad y nos encierra fuera de la comunidad. Las personas ya no están conversando, nos encierra fuera de la paz. En vez de eso, las personas están preocupadas, sus estómagos tiemblan. ¿Podemos reaccionar al miedo, la preocupación o la ansiedad? A veces podemos sobrereaccionar. Permítanme mostrarles una imagen. ¿Saben lo que esto es? ¿Qué es eso? Es una rana. No es una rana especial, solo una rana. Mi segundo hijo, Carson, no sé si aún lo es, pero hasta la edad de los 18 años temía las ranas. No me refiero a, no me gustan las ranas. Si estás viéndonos de algún otro país, aquí en el sur de Florida, durante ciertas temporadas del año,
tenemos más ranas. ¿Se han dado cuenta de eso? No sé si es porque tenemos más insectos, no lo sé, pero hay más ranas. Durante esas temporadas del año nos preparamos como familia para salir de noche y ahí es cuando las ranas salen. Carson me hacía salir y ver si había ranas antes de salir al auto. Si había, tenía que esconderlas. Tenía que deshacerme de ellas o no salía. No quiero ir. ¿Por qué hay ranas? No sé por qué. Es irracional. Hay miedos que son irracionales. Reaccionamos a esas cosas. ¿Cómo reaccionamos al miedo? Tendemos a correr y escondernos, ¿cierto? La serie se llama La Habitación del Pánico. Ahí es donde vamos para escondernos. Permítanme mostrarles unas imágenes. Esta es una foto de una habitación del pánico. Algunos son dentro de un closet. Este caballero tiene uno o lo está vendiendo. Él lo tiene detrás de un estante. Es secreto para que cuando venga el monstruo, lo que sea que es el monstruo o como sea que luce, él y su familia puede correr, abrir el estante y se pueden esconder detrás de él. El único problema es que cuando estás en tu habitación del pánico, estás encerrado, no puedes salir, no puedes hacer, no puedes ser, ya no eres libre. En tu mente te puedes sentir a salvo, pero tu esperanza es que el monstruo no sea más fuerte que la habitación. Hoy en día no solo hacemos habitaciones del pánico, hacemos casas del pánico. Las personas van a Arizona, algunas a Arkansas. Aquí hay una. Esta es impresionante, ¿no es así? Miren, cuando vengan los zombies, hasta tiene un helicóptero para que escape y vaya a su refugio a prueba de zombies. Hay toda clase de habitaciones. Esta es la parte de adentro de una. Mírenla, es más bonita que nuestras casas. ¿Qué son? Están ahí para tratar de quitar el miedo. Están ahí para que no nos sintamos ansiosos. Aunque vayas a uno de esos, te vas a encontrar encerrado. No con paz, sino con la falta de libertad. Podemos responder al estar paralizados o en vez de reaccionar, podemos responder al miedo con fe o con esperanzas. Pablo le dijo a Timoteo, Dios no te ha dado un espíritu del miedo, sino de poder. Cuando estaba en secundaria, hicimos una obra de teatro. El pastor, supongo que sabía algo, me dio el Salmo 27, 1 y 2 para memorizar. Voy a ser honesto con ustedes, el miedo, la ansiedad, son cosas con las que he luchado. Me desperté. Ha sido hace unos años, tal vez cuando tenía 20, 30 años, me levanté un día y estaba ansioso. No sabía por qué, no sé de dónde salió. No fue por algo específico, pero no se iba. No duró solo un día, duró meses. No podía dormir por las noches. Solo andaba preocupado todo el tiempo, preocupado que no iba a vivir para ver a mis hijos crecer. Me preocupaba por todo. Fue una experiencia bien horrible. Esta escritura me ha ayudado, creo que nos puede ayudar a todos. Salmo 27:1. Vamos a ver lo que dice. El Señor es mi luz y mi salvación. Hay que leer la última parte en voz alta. ¿Están listos? Entonces, ¿por qué habría de temer? Hay que hacerlo un poco mejor que eso. Entonces, ¿por qué? Sí. El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El hecho que Dios es la luz y salvación debería impactar nuestra ansiedad. Vamos a ver el versículo 2, o la continuación del versículo 1. El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Leemos la última parte juntos. Entonces, ¿por qué? Una vez más. Entonces, ¿por qué? Sí, continúa. Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Versículo 3, me encanta esto. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. ¿Por qué? Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Aunque la Biblia no dice que no hay monstruos y que no tengas miedo. Las escrituras dicen que hay monstruos, pero aunque aparezcan los monstruos, puedo tener confianza. Porque el Señor es mi luz, mi salvación, mi fortaleza, mis fuerzas. Hay, como dice la serie, una salida. Quiero que hablemos de eso, porque creo que la mayoría de nosotros tememos de la misma manera sobre las mismas cosas. El Salmo 27:1 nos enseña que, antes que todo, mi miedo es la incertidumbre. No estoy seguro sobre el futuro. Es miedo del futuro. Mi esperanza es que el Señor es mi luz. Hablaremos de eso en un momento. Quiero que hablemos sobre el sentido de estar inseguro.
y cómo trae el miedo. La razón que todos se callaron en el avión es porque estaban inseguros de lo que la turbulencia haría. Si supieran que no puede lastimar al avión o que no nos íbamos a estrellar, hubieran continuado hablando. ¿Por qué tememos el cáncer? Porque no estamos seguros de lo que va a ser. ¿Qué significa? ¿Me voy a morir? ¿Voy a tener que hacerme una cirugía? ¿Voy a necesitar radiación? ¿Tendré que hacer quimioterapia? Sé lo que le hizo a mi tía. Sé lo que le sucedió a mi mamá. ¿Me va a pasar eso a mí? No saber lo que va a suceder, estar inseguro sobre el futuro, crea miedo, ansiedad, preocupación. Y te encierra fuera de tus relaciones, te encierra fuera de tus sueños, porque estás inseguro sobre el futuro. Porque no sabes lo que va a suceder, estás esperando a que suceda lo que va a suceder y después regresarás a tu vida. Envejecer. A veces tememos envejecer. ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a ser. ¿Qué enfermedades se van a manifestar? ¿Cómo se va a sentir? ¿Vas a vivir más que tu cónyuge? ¿O tu cónyuge vivirá más que tú? Puede dar miedo, traer ansiedad y preocupación. Los hijos, ¿cierto? ¿Sabían que los hijos pueden ser monstruos? Puede dar miedo, darse cuenta que los primeros años de la vida de tu hijo no hay mayor influencia que tú mismo. Las decisiones que tomas impactarán la vida de tu hijo para siempre. ¿Tus errores? Eso puede dar miedo. ¿Qué tal si lo echo a perder? No lo sé. No sé cómo los va a impactar. No sé cómo van a responder a mi relación. No sé cómo van a responder a mi pérdida de empleo. O si termino en divorcio, no lo sé. Conflictos en el matrimonio pueden ser igual, ¿cierto? Sabe que el matrimonio puede ser un monstruo. No estoy hablando de la persona sentada a tu costado. Estoy hablando del hecho que cuando te encuentras en un conflicto, el conflicto puede traer intimidad si lo manejan correctamente, pero a menudo nos hace ansiosos. ¿Por qué? Porque tus padres solían discutir antes de terminar divorciados. Ahora tú y tu cónyuge están haciendo lo mismo. Y la incertidumbre del futuro. Corea del Norte, ¿qué va a suceder ahí? ¿Sabemos la verdad? Un dictador puede presionar un botón que cambiaría el mundo para siempre. ¿Lo va a hacer? No lo sé. La política. Nos dicen, si esta persona cree esto, si esta persona cree eso, si votas por esta persona, va a cambiar el mundo de esta manera. Si esta persona gana, va a ser todo mal. Y todas esas cosas, no se sabe. No sabemos lo que va a suceder o lo que van a hacer. Eso nos puede hacer ansiosos. Pierdes tu trabajo. ¿Qué significa eso? ¿Conseguirás otro trabajo? ¿Pagará igual de bien que el trabajo que tienes? ¿Vas a perder tu seguro? ¿Cómo va a responder tu cónyuge al hecho que perdiste tu trabajo? Todas esas incertidumbres traen el miedo y la preocupación. Hacemos la pregunta, ¿qué va a suceder? ¿Qué tan malo será? ¿Puedo sobrevivirlo? ¿Estaré solo? Este es el miedo que siempre he tenido, la inhabilidad de no estar seguro, incertidumbre. Recuerdo cuando era chiquito, mis padres salían a algún lugar. Si no regresaban cuando dijeron que iban a regresar, me preocupaba. No me enfocaba en las cosas buenas que pueden estar sucediendo. Pueden estar divirtiéndose y quedándose un poco más tarde. Pueden haber conocido a alguien y están construyendo una amistad. No, me enfocaba en el choque que tuvieron. Me enfoqué en la pelea que estaban experimentando. Porque estaba inseguro. Esto es antes de los celulares. Estaba inseguro de dónde estaban y qué estaba sucediendo. Aún después que Steph y yo nos casamos, era la misma cosa. Si no estaba donde dijo que iba a estar, ¿qué ha sucedido? Entraba la ansiedad, la preocupación y el miedo. Nos ponemos ansiosos y tememos. ¿Qué hacemos como consecuencia? Nos encerramos, nos escondemos en la habitación del pánico, nos escondemos detrás de nuestro miedo. El miedo tiene una manera de congelarnos. Pero mi esperanza es, el Señor es la luz. ¿Qué significa eso? Significa que el futuro no está oscuro para Él. Dios siempre ha sido y siempre será. No es limitado por el tiempo. Él conoce mi pasado, conoce mi presente y conoce mi futuro. Sabe lo que está sucediendo. El Salmo 139 lo dice de esta manera. Me viste, David está hablando con Dios. Me viste antes de que naciera. Ese es el futuro. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara.
¿Qué estás diciendo, David? Dios, me conoces. Sabes todo sobre mí. Tienes un plan para mí. Si Dios tiene todo planeado, si hay un plan para mí, mi pregunta es, ¿qué clase de plan es? Porque el doctor acaba de decirme que tengo esta enfermedad. Estoy en medio de esta turbulencia. ¿Qué va a suceder? ¿Qué clase de plan es? Jeremías 29:11 dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Es el mismo Señor, el Señor es mi luz. Tiene un plan para mí. Y el plan que tiene para mí, ¿qué dice? Son planes para qué. ¿Qué? Son planes para lo bueno y no para lo malo. Ese es el plan que Dios tiene para mí, para darles un futuro y una esperanza. Es bueno saber eso. Es un gran conocimiento. Dios tiene un plan, pero tú aún te enfrentas con un futuro incierto. Aún no sabemos lo que el dictador en Corea del Norte va a hacer. Aún no sabemos sobre toda la división y desunión en nuestra cultura. ¿Cuál va a ser el impacto de eso? Aún no sabemos cómo va a responder nuestro cónyuge a la pérdida de nuestro empleo. ¿Cómo llevamos este conocimiento y lo experimentamos en nuestras vidas? Esa es la parte difícil, ¿cierto? Puedes saber algo que no estás experimentado. Puedes saber que Dios dice que tiene un plan y que es un buen plan y sigues encerrado en tu habitación del pánico, temiendo el futuro. Pasé un año en el próximo pasaje de las Escrituras porque no querías saber algo que no estaba experimentando. Filipenses capítulo 4, versículo 6, Pablo dice, no se preocupen. ¿Qué es la preocupación? Es meditar en las cosas malas que pueden suceder. Es meditar en, no sé lo que traerá el futuro, pero sea lo que sea, debe ser malo. Dice, no se preocupen por, ¿cuál es la próxima palabra? ¿Qué es nada? Es cualquier cosa. Un dictador en Corea del Norte, cáncer, la pérdida del trabajo, envejecer, es cualquier cosa. No se preocupen por nada. En cambio, oren por qué. Todo. No se preocupen por nada, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Versículo 7. Esto es lo que quiero para mi vida. Como su pastor, quiero esto para sus vidas. Así experimentarán, no tal vez o pudieran, así experimentarán la paz de Dios. La paz es lo contrario al medio, preocupación y ansiedad, ¿no es así? Algunos de nosotros estamos aquí por eso. Vinieron el día de hoy porque quieren paz. Estás cansado, abrumado, estresado por la preocupación, el miedo y la ansiedad. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. En otras palabras, el mundo no va a entender porque ellos verán el monstruo. Van a decir, ¿cómo puedes tener tanta paz? Tienes a este monstruo en tu vida. ¿No crees el informe médico? Es un monstruo. ¿No has leído las noticias? ¿No has escuchado lo que puede suceder? ¿Cómo puedes tener paz? Eso es lo que Dios dice que está disponible. Paz que supera lo que podemos entender. Paz que no tiene sentido. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Quiero eso. Porque hay muchos monstruos en mi mundo. ¿Cómo aprovechas eso? Escribí esas tres cosas. Lo primero que dice es, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. En otras palabras, comparte tus miedos. Comparte tus miedos. Anda ante Dios y di, tengo miedo de esto, tengo miedo de lo que ha dicho el doctor. Tengo miedo de envejecer, tengo miedo de lo que está sucediendo en nuestro mundo. Tengo miedo de perder mi trabajo, tengo miedo de vivir en la pobreza. Tengo miedo de no poder jubilarme, tengo miedo. Comparte tus miedos, ¿por qué? Si no compartes tus miedos, ¿en qué te vas a enfocar? El monstruo. Vas a meditar en el monstruo. Todos los días te vas a levantar y vas a pensar sobre lo que va a suceder si no tienes suficiente para jubilarte. ¿Quién te va a cuidar? Todos los días te vas a levantar, vas a prender las noticias y vas a ver el último reportaje sobre lo que está sucediendo en alguna parte del mundo. Y tú puedes ser el próximo a quien le suceda. Cuando nosotros compartimos, cuando le decimos a Dios, nuestro enfoque cambia del monstruo a Dios a través de la oración. Lo primero que tenemos que hacer es compartir nuestros miedos, preocupaciones y ansiedades. A lo que nos aferremos será nuestro enfoque. Algunos de nosotros estamos bien enfocados en los monstruos en nuestras vidas. En el próximo versículo dice, la próxima frase dice, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho.
Compartimos nuestros miedos, pero nos enfocamos en las bendiciones de Dios. Así es como cambiamos o transferimos nuestro enfoque. Nos enfocamos en las bendiciones que ha hecho Dios en tu vida. El aire que respiro, Él lo provee. La vida que tengo, Él me la ha dado. Estoy enfocado que Él es el alfa y omega, el principio y el final. Es todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Ya no me enfoco en el monstruo, me enfoco en las bendiciones de Dios en el pasado. La tercera cosa es que tengo la expectativa de la paz de Dios en el futuro. No espero la paz de Dios, no deseo la paz de Dios, sé que vendrá. No me importa quién es el monstruo, qué feo, o qué miedo da. Mi enfoque no está en el tamaño del monstruo, mi enfoque está en las bendiciones de Dios. Por lo tanto, tengo la expectativa de la paz de Dios. No tienes que tener miedo, no tienes que encerrarte detrás de la puerta de una habitación del pánico, porque el Señor es nuestra luz y Él ve en toda oscuridad. El segundo miedo que creo que tenemos es, mi miedo es la culpa. Es mi luz y salvación. Si el miedo de la incertidumbre es el futuro, este es el pasado. Es cuando tememos el pasado. Nuestra esperanza es que Dios es la salvación. Vamos a hablar sobre esta cosa llamada culpa. Miedo de la culpa es cuando el monstruo aparece en nuestras vidas. ¿Saben lo que empezamos a pensar? Sabía que venías. Porque he hecho cosas que no debía hacer. Sabía cuando las hice que estaban mal. Hay cosas en mi vida que no he hecho. Sabía que necesitaba ayudar. Sentía a Dios tocar mi corazón. Pero no lo hice porque no quería hacerlo. No pensé que tenía el tiempo. Racionalicé y me convencí. Supe que iba a venir. Es mi castigo. Es lo que sucede. Es como Dios me hace recordar que Él está en control. En otras palabras, Dios mandó el monstruo para disciplinarme, castigarme por las cosas que he hecho. Todo suena bien, pero eso no es lo que enseñan las Escrituras. En Juan capítulo 3, versículo 17 dice, Dios no envió a su Hijo al mundo. Vamos a averiguar por qué Jesús vino, para condenar al mundo. Pueden cambiar la palabra mundo a ti, eres parte del mundo. Dios no envió a su Hijo para condenarte a ti, no para señalarte y decir, vi lo que hiciste esa noche, sé dónde estabas, sé lo que has dicho, sé dónde has estado, sé cómo has actuado, sé lo que no has hecho y sé los dones que tienes y lo que puedes haber hecho. No vine para hacer eso. No vine para condenar al mundo, sino para salvarlo. Rescatarlo. Salvarlo por medio de Él. Hay uno que condena, ¿cierto? Susurra en tu oído todo el tiempo. Te mereces lo que recibes. Mereces perder tu trabajo. Mereces perder a tu cónyuge después de lo que has hecho. Mira cómo lo has lastimado. Mira cómo has lastimado a tus hijos. Mira cómo lo has lastimado. Mira lo que le has hecho a ese negocio. Te lo mereces. Hay un acusador de los hermanos, como dice las Escrituras. Pero lo llamamos el enemigo. La Biblia dice que es Satanás, nuestro adversario, el que vino para robar, matar y destruir. Él susurra en nuestros oídos. El monstruo que estamos experimentando, la enfermedad con la que nos han diagnosticado, es el resultado de algo que hemos hecho en el pasado. Eso no es lo que dice Dios. Dios dice, no vine para vengarme de ti, vine para rescatarte del monstruo que estés experimentando en tu vida. Por eso no tienes por qué temer. Salmo 46 dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, siempre. Póngale un círculo ahí, siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. No dice a veces, no dice si has hecho todas las cosas correctas, si no has sido malo, si no has hecho errores. Eso no es lo que dice. Dice, cuando el monstruo aparece en tu vida, más vale que sepas que otra persona aparecerá al mismo tiempo. Dios está ahí y la razón que Dios está ahí no es para decir, ah, te lo dije, o para ver cómo te patean el trasero. No, la razón que Dios aparece es porque siempre estará ahí para rescatarnos en los tiempos difíciles. Así que no tenemos que ir corriendo a la habitación del pánico. No tenemos que encerrarnos fuera de nuestras relaciones, el futuro, nuestros sueños y esperanzas por algo que hemos hecho o experimentado en el pasado. ¿Cómo lidias con tu pasado? ¿Cómo evitas que persiga tu futuro? En 1 Juan 1:9 dice, pero si confesamos
nuestros pecados. Recuerden, la palabra pecado significa fallar la perfección, fallar el blanco. ¿Cuál es la perfección? Todos lo hemos hecho, pero si confesamos que lo echamos a perder, que fallamos el banco, Él es fiel y justo para hacer ¿qué? ¿Desquitarse? ¿Vengarse? ¿Mandar un monstruo? ¿Hacerte sentir miedo? No, eso no es lo que dice. ¿Es fiel y justo para qué? Perdonarnos nuestros pecados. ¿Qué significa la palabra perdonar? Significa separarnos de nuestro pecado tan lejos como está el oriente del occidente. Significa que aunque nuestros pecados sean como la escarlata, serán hechos tan blancos como la nieve. De quitar, limpiar, hacer algo nuevo de toda nuestra maldad. Mi esperanza, el Señor es mi luz y mi salvación. Es mi rescatador, es mi perdonador. Así que no tengo por qué temer, no tengo que estar ansioso, no tengo que mirar detrás mío preguntándome cuándo va a llegar el monstruo en mi vida. Porque si se aparece, Dios es mi fortaleza, mi perdonador, mi esperanza y mi salvación. La última. Pensamos sobre la incertidumbre, el miedo del futuro, pensamos sobre nuestra culpa, el pasado que nos persigue. El tercer miedo es la insuficiencia. ¿Cuál es el miedo del presente? El monstruo está aquí ahora mismo. Acabas de recibir el diagnóstico. ¿Viste las noticias antes de venir? ¿Viste lo que está sucediendo en Corea del Norte? División en otras partes de nuestro país. Personas diciendo esto, haciendo el otro. Está aquí ahora mismo. Perdiste tu trabajo esta semana. Tus hijos tomaron malas decisiones esta semana y te preguntas si tiene algo que ver con las decisiones que tú has tomado en tu vida. Está aquí mismo, es el presente y es el sentido donde nos sentimos insuficientes para lidiar con él. Es abrumador. No somos lo suficiente fuertes. La esperanza es que el Señor es mis fuerzas. Vamos a hablar sobre este miedo. No soy lo suficiente fuerte para vencer la cosa que me da miedo en este momento. Ya sea cáncer, es más fuerte que tú. Puedes comer todas las comidas correctas, puedes hacer todos los procedimientos, pero aún así conocemos personas que han hecho esas cosas y no han sobrevivido. Es más fuerte que tú. La adicción es más fuerte que tú. ¿Cuántas veces has dicho que no volverás a hacer eso solo para encontrarte haciéndolo de nuevo? Aunque sabes que lastimas a las personas que amas. La pobreza es más fuerte que tú. Estás en la cuarta generación. Tus padres no tenían nada. Tus abuelos no tenían nada. Tus bisabuelos no tenían nada. Y luchas con el miedo de la pobreza. Es más fuerte que tú. La turbulencia es más fuerte que tú. Yo no puedo sostener el avión. No soy Superman. Corea del Norte. Si presiono el botón, no hay nada que puedo hacer para detenerlo. No puedo destruir los cohetes. No hay nada que pueda hacer. El fracaso. El miedo de fracasar. Todas estas cosas son más fuertes que yo. Les conté antes que tuve la oportunidad de visitar a mi papá. Mi papá siempre ha sido fuerte. Recuerdo cuando era niño, a mi papá se le cayó una tapa de alcantarilla sobre sus pies. Le rompió los dos dedos grandes del pie. El próximo día, él cortó las puntas de sus zapatos y se fue a trabajar. Mi papá se sacó un diente con un alicate porque tenía una carie. Cuando mi papá tuvo una cirugía de bypass cuádruple, se levantó el mismo día, nunca ha dicho que le duele, nunca ha tenido un dolor de cabeza. Hasta le han operado la lengua en el pasado. Siempre estuvo bien. Nunca he visto a mi papá con miedo, siempre ha sido fuerte. Siempre ha enfrentado a los obstáculos al frente de él. Pero esto es más fuerte que él. Antes de la primera cirugía le pregunté, ¿cuánto tiempo crees que estarás en el hospital? Un par de días. Salió y regresó. Esto no funcionó bien. Nunca he visto a mi papá rendirse. Esto es más fuerte que él. Nunca se ha sentido débil. Siempre ha sido lo suficiente fuerte. Esta es la verdad. Todos nosotros, en algún momento, algunos muchas veces enfrentaremos cosas que son más fuertes que nosotros. Son más fuertes. Escuche, no importa cuánto dinero tienes en el banco. No importa qué bueno es tu seguro. No importa qué sólido es tu trabajo. Las escrituras dicen que puedes perder todas esas cosas.
Sabes que es así, por eso sigues guardando dinero en el banco y sigues comprando seguro. Es tu habitación del pánico, es tu esperanza, es tu paz. El único problema es que no trae una gran paz porque sabes que no es suficiente. Sabes que si un dictador presiona el botón, ninguna cuenta de banco, ningún seguro, nada de eso te va a proteger. Si te encuentras en el lugar equivocado, cuando un terrorista decide hacer algo, es ese miedo que nos encierra. ¿Qué dicen las Escrituras? Isaías 41:10 dice, no tengas miedo. No sé sobre ustedes, pero cuando yo leo algo así, esto es lo que pregunto, ¿por qué? Es fácil decirlo, no tengas miedo. Nos han dicho eso toda nuestra vida, no tengas miedo. No le temas a la oscuridad, no tengas miedo de lo que hay debajo de tu cama, no tengas miedo de lo que hay en el closet, no tengas miedo de ese payaso, no tengas miedo de Papá Noel, no tengas miedo. ¿Por qué? ¿Por qué no debo tener miedo? Las Escrituras nos los dicen. Porque yo estoy contigo. ¿Quién es yo soy? Yo soy el Alfa y Omega. Yo soy el principio y final. Yo soy el Todopoderoso. Yo soy el Omnisciente. Yo soy el Omnipresente Dios. Yo soy quien creó la vida. Yo soy quien respiró dentro de ti. Cuando Moisés hizo la pregunta, ¿quién digo que me manda? ¿Qué fue lo que le dijo? Diles, yo soy. Y yo soy no solo estuvo con Moisés, también está con nosotros. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes. Vuelvo a repetir, ¿por qué? El monstruo es más grande y desalienta saber que el monstruo está en mi vida. ¿Por qué no me desaliento? Porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Esto es lo que los animo a hacer. Vayan y pongan un círculo en todas las palabras. Yo soy tu Dios, te daré, te ayudaré. Escuchen, Dios no delega a los ángeles tus miedos. Me encanta el hecho que Dios nos dice, Troy parece tener miedo sobre eso. Miguel o algún ángel del cual nunca hemos escuchado, ve y ayúdalo. Dios no nos delega a los ángeles. ¿Qué dice esa escritura? Dios, el yo soy, el todopoderoso Dios, toma su mano y Él me levanta, Él me da fuerzas. Tengo la atención de Dios. Puedo ser débil, pero Él es fuerte. ¿No es eso lo que dijo Pablo? Mi papá supo cómo lidiar con la fuerza, pero nunca aprendió cómo lidiar con la debilidad. Es fácil hacerlo. Es fácil pasar toda tu vida. Decimos, confío en Dios. Pero ¿dónde está tu habitación del pánico? ¿Dónde vas cuando tienes miedo? ¿Corres a tu cuenta bancaria? ¿O corres a lo que has guardado en el cielo? ¿Corres a tu seguro? ¿O corres al gran médico? No digo que esas cosas son malas. Tienes que ser sabio. Solo pregunto, ¿a dónde corres? No, ¿qué es lo que dices? ¿Dónde corres? Hay un gran ejemplo de eso en Segunda de Crónicas. El rey Josafat fue un buen rey del pueblo de Dios. Tuvieron malos reyes que no siguieron a Dios y tuvieron algunos que sí siguieron a Dios. Fue joven, pero fue un buen rey, siguió a Dios. ¿Vieron lo que sucedió? Algunas personas fueron a verlo un día. No está en su programa, pero está en la pantalla. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 2 y 3. Llegaron mensajeros e informaron a Josafat. Un enorme ejército de Edom marcha contra ti desde más allá del Mar Muerto. Y no solo hay un enorme ejército en camino, ya están en Tamar. Me disculpo. ¿Qué está diciendo? Ya mismo llegan. Ya están en este lugar. Josafat quedó, ¿qué dice? Aterrado. ¿Alguna vez has recibido noticias que te aterrorizaron? ¿Alguna vez te han dicho algo que te aterrorizó? ¿Alguna vez has recibido un reporte de un doctor o visto un reportaje en la televisión que te aterrorizó? Quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. Me encanta dónde corrió, ¿cierto? No corrió a su ejército y dijo, hey, ¿tenemos suficientes tropas? ¿Necesitamos reclutar más personas? No corrió a sus generales militares y dijo, ¿tenemos las últimas armas? ¿Tenemos la última tecnología? Las Escrituras dicen no, él fue a Dios.
¿Y qué le suplicó a Dios? ¿Qué es lo que dice? Que lo guiara. Eso es interesante, ¿no es así? No le suplicó a Dios que quite al enemigo. Tendemos a hacer eso. Le suplicó a Dios que lo guiara. Y después le pidió al pueblo, o ordenó al pueblo de Judá, que ayunen. Nosotros a veces queremos que Dios quite al monstruo, cuando Dios quiere mostrar su poder en el monstruo. Las Escrituras dicen, todas las cosas cooperan para el bien de quienes lo aman y son llamados según su propósito. Entonces, el enemigo manda a este monstruo para asustarte. Da miedo, es grande, y todo dentro de nosotros quiere huir, porque el enemigo quiere usarlo para destruirte. Pero Dios dice, voy a usar la misma cosa que el enemigo ha traído en tu vida y le voy a dar la vuelta, porque usaré ese miedo para fortalecerte. Usaré ese miedo para que veas que en verdad soy el todopoderoso Dios y que nunca tienes que tener miedo. Josafat oró, Dios, dame sabiduría. No sé qué hacer y tengo miedo. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Versículo 15, el mismo capítulo, dijo, escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén, escuche rey Josafat, esto dice el Señor, no tengan miedo, otra vez, ¿por qué? No se desalienten por este poderoso ejército. Esto es lo que me encanta de la Biblia no disminuye el tamaño del monstruo. ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Qué dice? Es un ejército poderoso. Dice, no se desalienten, es un ejército grande, tiene tecnología, tiene gigantes, es un ejército grande, tiene mucha gente y muchas armas, están marchando, puedes escuchar el trueno de sus pies cuando pisan el piso. Aunque el ejército es grande y poderoso, no tienes que tener miedo. ¿Por qué? Porque no es tu batalla, es de Dios. Aunque el ejército sea grande, no es más grande que tu Dios. Ese es uno de los beneficios de ser cristiano. Hay monstruos en mi vida y en tu vida, son grandes monstruos y dan miedo, hasta son monstruos poderosos, han vencido a personas en el pasado, pero ese monstruo no es más grande que mi Dios. Dice que es su batalla, no es mi batalla. No será enfrentado por mi cuenta bancaria, mi seguro, mis habilidades o mi mente, va a ser enfrentado por Él. Así que no tendré miedo. No estaré ansioso. No correré. Y no me cerraré fuera de las personas, los sueños y el propósito de mi vida. Porque la batalla no es mía. Ahora, ¿puedes enfocarte en la máscara o el monstruo? Puedes estar inseguro sobre el futuro. Puedes ser abrumado por la culpa de lo que has hecho en el pasado. Puedes sentirte abrumado e insuficiente. O puedes recordar que el Señor es tu luz. No hay oscuridad. Puedes recordar que puedes usar tu salvación. Él se ha llevado todo eso. Él es tu fortaleza y es tus fuerzas. La batalla no es tuya, sino de Él. Todos tenemos que decidir eso. La manera que queremos terminar hoy día es un poco diferente. Seguro lo vieron al entrar. En todos nuestros campus tenemos candados. Son pequeños, pero están en la cruz. Todos representan algo. Representan nuestro miedo. Eso es lo que hace el miedo. La ansiedad, la preocupación nos encierra. Nos da miedo de avanzar hacia adelante. Todos los tenemos. No sé cuál es la tuya. Tal vez la mencioné, tal vez no. Pero tú lo sabes y quiero que pienses sobre eso por un momento. Eso es lo que representa este candado. En un momento les voy a dar la oportunidad de hacer algo sobre eso. Tenemos estas pequeñas llaves. No son muy grandes, pero lo interesante sobre estas llaves es que entran en el candado y lo abren. Queremos darte una manera de actuar, de representar, de ser recordado que no tienes que tener miedo. Así que voy a orar por nosotros y vamos a cantar una última canción. Mientras hacemos eso, los invito
a salir de sus asientos e ir a una de las cruces. Las tenemos aquí y en el balcón. Les van a dar una llave. Usa la llave para abrir uno de los candados. Pensando simbólicamente, esto es ese miedo en mi vida, es mi ansiedad, es mi preocupación. Ábrela ahí, van a abrir unas canastas ahí, ponlo en la canasta, pero llévate la llave como un recordatorio. Que no tienes por qué temer. Como dice la serie, hay una salida. Él es nuestra luz, nuestra salvación y nuestras fuerzas. Inclinen sus rostros. Padre, oro para que seamos liberados de nuestras habitaciones del pánico, de nuestros miedos, nuestra preocupación y ansiedad. Gracias porque no tenemos que tener miedo. Que en los próximos momentos nuestras mentes recuerden que actuemos en fe a liberarnos. En el nombre de Jesús, pónganse de pie y respondan.